Llegó, se enamoró de este hombre, el matrimonio de ellos ya estaba completamente fracturado. Aileen Mojica en su programa habla sobre la situación que está viviendo Irina Baeva y Gabriel Soto, y ella asegura que Irina en una entrevista aseguró que no tenía la intención de enamorarse de Gabriel. No tengo la culpa de haberme enamorado. Y Aileen asegura que Irina no tuvo nada que ver en eso, en que la relación de Gabriel y de Geraldine Bazán acabara, y que nadie le quita el esposo a nadie, sino que fue Gabriel el que se quiso ir. Y ella lo único que hizo fue luchar por ese amor. Y expresó que cuando un matrimonio está bien, aunque claro, todos los matrimonios tienen sus diferencias, no hay ninguno perfecto, pero que cuando uno está bien, no hay nadie que pueda hacer algo para que acabe. A nadie le quita, a ver, vamos a hablar claro, aquí nadie le quita el marido a nadie. Y que lo único que ha hecho Irina Baeva es seguir adelante por esa relación con Gabriel Soto, sin importar qué es lo que puedan decir. Cuando un matrimonio está sólido, no hay poder humano que lo rompa, así se meta quien se meta. Así que Aileen está totalmente segura de que Irina es inocente en todo esto donde se ha visto señalada. En una entrevista que le realizaban los medios a Gabriel Soto, ya que él quería dar a conocer la labor social que está haciendo con su fundación, donde se ocupa de niños con algunos inconvenientes, pues los medios aprovecharon de hablar sobre el tema de su matrimonio y los planes que llevan, sobre lo que han dicho de la iglesia de Rusia y sobre qué harán con el matrimonio que lleva con la actriz Geraldine Bazán. Pues a Irina le preguntaron sobre todo esto, pero ella lo que contestó es que de verdad no quiere hablar de eso y no quiere decir absolutamente nada, porque es tan absurdo y tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad, ningún interés ni ganas tampoco de estar como que comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad. Así expresó Irina en la entrevista. Gabriel Soto también habló al respecto en esa entrevista con los medios y dice: ya hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chismes, pero bueno, finalmente sabemos que es parte de ser figura pública, y mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras esté bien mis hijas, mientras haya trabajo, todo lo demás ahora sí que hable. Y les preguntaron que si estaban siendo guiados por alguien para ver qué pueden hacer y qué pueden solucionar, pero Gabriel dijo que no, porque ya saben que eso no es posible, pero que sí se van a casar y será en un lugar maravilloso con una bendición. Recordemos que después de la escandalosa separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, surgieron un sinfín de opiniones en cuanto a las razones que hicieron que esta relación llegara a su última etapa. Si te gustó el video y la información, déjanos un like, búscanos en la red social de Facebook y comienza a seguirnos, pues por allí también subimos información. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros videos. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.